Elementos de la 44 Compañía de Bomberos Voluntarios se capacitan en técnicas de rescate sin visibilidad. El mayor Giovanni Cordón nos amplía la información. Así es, gracias, buenas noches, siempre por estar presentes aquí en todas las actividades de los bomberos. Por este medio, pues definitivamente sabemos que el pueblo reconoce la labor de los bomberos por todo el tiempo que ellos dedican también extra para poderse capacitar y poder prestar un mejor servicio. De hecho, la noche de hoy teníamos un entrenamiento para poderles a ellos a capacitar una respuesta más inmediata para poder rescatar víctimas, para poder rescatar también a los propios bomberos y asimismo poder tener esa respuesta inmediata que el pueblo necesita. Bueno, es una capacitación especial para trabajar donde prácticamente están con cero visibilidad, mayor. Definitivamente, por eso se utilizan estas horas, para que ellos no puedan tener esa visibilidad completa. Independientemente que sea de día o noche, el humo siempre molesta, pero ellos van a estar capacitados para poderlo hacer de esa manera. ¿Habrá alguna otra capacitación al respecto? Obviamente vamos a estar trabajando con ellos mes a mes para poder llevar el ritmo de los entrenamientos que sean necesarios para que ellos puedan tener esa respuesta. Mayor Giovanni, la 44 Compañía de Bomberos Voluntarios está dando a conocer mucho y siendo casi una de las mejores que tiene a nivel nacional del país. ¿Qué comentario le merece, ya que es todo este trabajo que han hecho ustedes y las autoridades de acá? Pues obviamente se les felicita, porque esto se necesita entrega y sobre todo mucha pasión para poder tener esta clase de respuesta y que sea un modelo, un ejemplo para el resto del país, donde ellos, pues, con esa enseñanza, con esa entrega, ellos pueden demostrar que sí es necesario tenerlo para poder ser como se les ha estado calificando. Para los T21, los Chapines y el mundo, notijalapa.net.